Teacher. Hey. ¿Verdad que si uno ya ha hecho un ejercicio en particular, si uno, digamos, en una parte ha sacado bajo porcentaje, uno lo puede volver a hacer? Correct. That is correct. Yes. Es que aquí a Tania me ha comentado lo del problema que ella ha tenido. O sea, yo sí, le soy sincero. Mm-hmm. O sea, yo estudio eso. Yo estudio informática y todo eso. Y no entiendo el por qué le da ese error. Mm-hmm, mm-hmm. Porque... Yeah. Y si no, en el área de, ella me estaba expresando eso, pero en el área de el technical support, el que tiene todos los accesos y todo eso es Jonathan Davis. So, dígale que le está dando ese error. Quería hablar con él, vea. Sí, porque yo en realidad no tengo acceso a todo eso, modificar los códigos ni nada de eso. Ese es puro technical support. Yo me encargo más que nada en el área académica. Sí. Pero me llega que estás estudiando sí. Technology, my boy. Yo quisiera tener esa mente. Thank you, bitch. Yeah, man. Para mí, yo admiro eso porque es un lenguaje completamente diferente, my brother. Yo cuando escuchaba gigahertz, megahertz, gigabytes, y yo así ve, what? Gigabytes. Yeah. Pensaba que eran de las galletitas, las mini bites. You know? I was like, what the fuck? Y ahí cuando escuché que tenían como, yeah, I know. Que me decía que los cookies de la compu, que no sé qué, que los cookies. Y yo, what? Cookies? How is a computer going to have some cookies, man? Are you crazy? Pero ya aprendí. Sí, es bien confuso. Ya aprendí. Es un dolor de cabeza total. Oh, un yeah. Dolor de cabeza total. Oh, yeah, yeah. All right, ladies and gentlemen, back in action like Jesse Jackson, ready for action. Let's see, does anybody have any questions at this moment? Questions at this moment. Okay, yes, Omar Salinas, what is your question? Una pregunta, por ejemplo, cuando vamos a decir I don't have a tablet o I don't have an umbrella, ¿verdad que en el caso de que se agrega la N en la segunda oración es porque es una vocal? That's correct. ¿Cómo? That is correct. If you say, for example, I don't have a tablet. No se escucha. Oh, sorry guys, que sentí unas ganas de estornudar y se me fue. Okay, allí sería I don't have a tablet, ¿verdad? I don't have a tablet, sería una. I don't have an umbrella. So, en este caso, estamos viendo que tablet empieza con una consonante. So, le pongo A, porque tablet empieza con una consonant, con la T. It's a consonant. Pero si vamos con umbrella, le ponemos an. Porque
Empieza con una vowel. Vowel. ¿Esa es tu pregunta? Sí, esa era. Okay, that is correct. Yes. Si el nombre empieza con una consonant, tú vas a usar el A. Pero si el nombre empieza con una vocal, tú vas a ponerle an. Yes? Okay. Siempre. Okay, gracias. Siempre, that's right. All right, guys. Good night. And we see you tomorrow. Bye-bye. Good night. Bye. See you tomorrow. See you tomorrow. God bless you. Bye-bye.